En las alturas de los Andes, donde la historia y la naturaleza se entrelazan, se encuentra Sangarará, un pueblo que respira la historia de la Revolución Peruana. Su plaza es testigo de antiguas leyendas y luchas por la libertad, donde se respira el aliento de los héroes olvidados, cuyos sueños de libertad se entrelazan con las raíces de la tierra. En la quietud de la mañana, las calles de Sangarará se visten de silencio, como un preludio solemne antes del gran acto. Mientras la comunidad se prepara para el evento más sagrado, el Unu Raimi, la ceremonia al agua. En este lugar, donde el tiempo parece detenerse, la comunidad se reúne en una ceremonia única, donde el agua, fuente de vida y pureza, cobra un significado sagrado. Vamos arriba. La gente de Sangarará abre sus corazones como puertas hacia un mundo de hospitalidad y camaradería. Su alegría es contagiosa, como una melodía que resuena en el alma y despierta los sueños más profundos. Con cada gesto de amabilidad, construyen puentes de conexión entre extraños, tejiendo una red de unidad y solidaridad que trasciende fronteras y diferencias. Bonito, chao, dile así. Hola, sí, sí, sí. Buenos días. Papá. Ari, dan capa tu madre, ¿sabes? El presidente de la comunidad, Marcos Quispe, también se encamina hacia Yanquepata para liderar la ceremonia. Para él, liderar el Unu Raimi no es solo un deber, sino un honor y un privilegio que lo conecta con sus raíces y con el legado de sus ancestros. En este día de comunión con la naturaleza y los espíritus ancestrales, la seguridad se erige como un guardián invisible, un velo de protección que envuelve a Sangarará y a su gente. La seguridad de todo el evento que se va a realizar en ese lugar turístico de Yanquepata. Estamos camino hacia el lugar para escenificar las costumbres de nuestro pueblo de Sangarará, Yanquepata, y así ver al mundo el turismo por esta zona, Sangarará, Guajarapucara, toda coma. Yo voy a vender chicharrón, papá. Cada paso es una reverencia a la tierra que nos sostiene y a los espíritus que nos guían. A medida que nos acercamos, el aire se impregna de una energía antigua y misteriosa, como si las piedras mismas susurraran secretos olvidados al viento. Las labores que nosotros realizamos en todo el ámbito provincial es la conservación, mantenimiento de todos los sitios arqueológicos, que hay alrededor de 60 sitios. Este es uno de los más grandes que tenemos, que se mejor conservados por el mantenimiento permanente que realiza el Ministerio de Cultura. Mire, por las características mismas de estos andenes, sitio ceremonial, obsérvese las escalinatas, ¿no? Sitio ceremonial vinculado al tema agrícola, ¿no?
Y en toda esta parte, toda la parte de atrás, hay sitios arqueológicos, por decir, está Quispillacta, que es un sitio muy hermoso, que es donde se supone que es el origen de la provincia de Acomayo, ¿no? En los últimos años se viene realizando aquí, en el Día del Agua, se viene realizando este evento, este festival que es el Unuraimi, así como los incas que fueron los quienes en todo este espacio, o el mismo grupo de los pre-incas, un valor especial al agua por la producción misma, y es el sostenimiento, es la vida, ¿no? El agua es vida en una palabra. El agua, fuente de vida y esencia de la existencia, fluye libremente, melodiosa y pura, como si cada gota estuviera imbuida de la magia ancestral que aguarda con anhelo la llegada de la ceremonia del Unuraimi. La comunidad campesina de Sangarara está pues compuesto por 6 ayllus y sus 6 ayllutenientes. Entonces, los ayllus ahora bajan cada uno de sus sitios. Por ejemplo, nuestro ayllu Manacullanayo, tenemos otro pueblo aquí. Es un centro arqueológico también que tenemos, ¿no? Desde ahí procede el ayllu Manacullanayo, ¿no? Desde Collanío. Este ayllu se prepara con esmero y dedicación para su participación en la ceremonia. Sus integrantes, llenos de energía y entusiasmo, desean brillar como estrellas, ofreciendo lo mejor de sí mismos en esta presentación que es más que un simple acto. Es un tributo a sus ancestros y una expresión de gratitud hacia la tierra que les sustenta. No, entonces, los diferentes ayllus que vienen desde su zona es la que aquí hoy día pues se reúnen, ¿no? Para poder pues como es centro arqueológico donde ha sido pues donde se unían todos nuestros ancestros y lo ahora lo hacemos nosotros mismos. Todos los 6 ayllus somos pues los actores principales que nosotros lo vamos a ofrendar el pago a nuestra tierra y por nuestro agua, ¿no? Tenemos nuestra actividad tan importante el día de hoy, que en vista que hoy día se celebra pues un 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Nosotros hace 3 años hemos decidido pues de rendir un homenaje a nuestro agua, hacer el culto al agua. De igual forma también de poder agradecer a nuestra tierra Pachamama, ¿no? Y nosotros, los campesinos, los agricultores, aquí en nuestra tierra somos pues, ¿no?, bendecidos, pues el agua y el fruto de nuestra tierra. En homenaje a eso, es lo que nosotros, la comunidad en su conjunto, las autoridades, todo en su conjunto, pues nos hemos organizado y hemos decidido pues a rendir un homenaje. El agua es elemento vital para el ser humano. Hoy por hoy, pues, están empezando a secar nuestro agua por el tema del calentamiento global que estamos nosotros mismos, los seres humanos, estamos afectando. En la capital del Cusco, cuando se ha visto, pues, limitándose el agua, el año pasado, el anterior, ya hemos visto en nuestra región del Cusco, para los pueblos andinos, pues tan importante el vital del agua es pues dar el homenaje pues a este líquido elemento. También nuestros ríos, nuestros manantes, hoy por hoy, desde aquí, desde esta fortaleza, por esta razón del Unuraimi, pues tenemos que ya concientizar a nuestra población, a nuestros ciudadanos. Ya basta de poder contaminar nuestro agua, nuestras fuentes de agua, nuestros ríos, nuestros riachuelos, nuestro campo, el aire, el suelo, el medio ambiente que tenemos. Ya es el motivo y el valor esencial que nosotros estamos lanzando desde aquí, desde este pueblo histórico de Sangarara. Su paso
lento y sereno como el fluir de un río tranquilo, marca el inicio de la ceremonia al agua. En este instante trascendental, los ojos de todos los presentes convergen en él. Para Marcos Quispe, este momento no es solo un deber ceremonial, sino un llamado del espíritu, una oportunidad para conectar con los Apus y renovar los lazos que unen al pueblo con sus antepasados. Con el corazón resonando al compás de los antiguos tambores del tiempo. La importancia de que los mismos comuneros de los seis Ayus sean los protagonistas principales de la ceremonia no puede ser subestimada. Su presencia enaltece el espíritu de la celebración, otorgándole un matiz de autenticidad y ancestralidad que la hacen única. Son ellos, con sus corazones arraigados en la tierra que les vio nacer, quienes dan vida a cada gesto, a cada palabra, en un tributo sincero y profundo al agua, fuente de vida y símbolo de pureza. En esta ceremonia, el pasado y el presente se entrelazan en un baile sagrado. Es un tributo a la memoria, a la identidad cultural y a la conexión eterna entre el hombre y la naturaleza, donde cada gesto, cada palabra, es un eco de un tiempo que nunca se desvanece, un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Para complementar este homenaje al agua, el actor Nibardo Carrillo y la actriz Ilusión Carrillo encarnan al Inca Supremo, dando realce al evento con su talento y su entrega. Como si fueran los mismos espíritus de los antiguos gobernantes que una vez gobernaron estas tierras, Nibardo e Ilusión dan vida al pasado glorioso del Imperio Incaico, recordándonos la grandeza y la sabiduría de aquellos que nos precedieron. Wilka kokanchismi. Yapaya natukuna. Ilakuna. Wilmakuna. Taskio kowaiko. Wilka. Spumak mios. Ahaikota. Apuntiskunama rumanae fuspata. Patamamantista. Napayukuntis. Tukuitun kontiswa. En pleno éxtasis de la ceremonia, el agua se convierte en la protagonista silenciosa pero poderosa de la escena. El riachuelo, con su agua cristalina y suave murmullo, fluye como una arteria viva que alimenta la tierra y el espíritu de quienes lo contemplan. Su presencia es como un hilo de plata que conecta el pasado y el presente, uniendo a los participantes de la ceremonia con sus antepasados y con la esencia misma de la vida. Hoy día conmemoramos, ¿no? Pues, Día Mundial del Agua, en el cual pues nosotros como municipalidad, en coordinación, en trabajo conjunto de todas nuestras autoridades a nivel distrital, y además cultura, Autoridad Nacional del Agua, estamos llevando ya por tercera vez esta actividad en conmemoración pues de nuestro Festival del Agua, en este sector denominado pues Andenes de Yanquepata. Agua es vida, en el cual pues nosotros hacemos esta remembranza, un reconocimiento, ¿no?, a nuestra agua, en el sentido de que de este cerro que usted ve
tenemos dos fuentes grandes de agua, en el cual pues mi población de Sangrará consume las 24 horas de estas fuentes de agua. A veces es increíble, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tengamos pues esta agua tan cristalina, en el cual pues mi pueblo de Sangrará consume las 24 horas. Muy al margen que aquí pues se ha llevado, ¿no?, historias incaicas, en el cual pues se traduce en esta hermosura y andenes de Anquetepec. Nosotros, mi persona, creo como todos, valoramos el agua en el sentido de que una gota que se va ya no vuelve. En ese sentido nosotros con mucha fe hacemos este pequeño presente, este jaiwariqui a nuestra Pachamama Tierra, en el sentido pues de que nunca nos falte el agua en nuestro distrito, en nuestra región, en nuestro país, en el mundo. Nunca nos haga y pues con la bendición de nuestros apus llevamos pues esta escenificación pues siempre dando culto a nuestra agua. Mi persona, toda mi población, tenemos con el corazón palpitando de alegría, de fervor y de mucha fe, de que pues Sangrará pueda contar con este lindo resto arqueológico en el cual también pues nacen nuestro consumo, que es el agua. Llega la hora del merecido descanso y como néctar para apaciguar la sed, la chicha se convierte en la invitada de honor. Es en este momento de pausa y reflexión que la chicha se convierte en más que una simple bebida. Es un vínculo con nuestras raíces y una celebración de la vida y la amistad. Anteriormente no hay que tomar agua en la clara ajata. En las personas no hay que estar con chaunico, chiyacuco, con chaunico, con cheta, no hay que estar. Si esta mano no hay que chingacheco, si no casta, toma seco. Ajachequito, toma esa. Llega la hora del almuerzo y en un acto de generosidad y solidaridad que inspira admiración, todos se unen para compartir lo que tienen. Es un gesto que va más allá de la simple comida. Es un símbolo de camaradería y unidad que todos deberíamos imitar. Reunidos en círculo después de la ceremonia, se forma un lazo humano donde cada persona se convierte en un eslabón que fortalece la comunidad. Este momento es una experiencia gratificante, donde los lazos que los unen se fortalecen. Comparten no solo comida, sino también historias, risas y el cálido afecto que los une como una gran familia. En este círculo sagrado, cada mirada y cada sonrisa es un recordatorio de que juntos son más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos que les depara el futuro. Vamos a invitar, por favor, a la primera alza. La alza Chicasaymay de Sangrará. Muy bien. Vamos a iniciar. Con alegría desbordante, Marcos Quispe comparte este momento con su familia, iluminado por el éxito de la ceremonia. Es un motivo de gran alegría para todos. Pero, más allá de la celebración, debemos recordar la importancia de respetar y honrar el agua, fuente de vida y elemento sagrado en nuestras tradiciones. Que este evento nos inspire a cuidar y proteger nuestros recursos naturales, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la misma belleza y abundancia que nosotros hoy hemos presenciado. Que el espíritu de unidad y armonía que hemos compartido hoy nos acompañe siempre, guiándonos en nuestro camino hacia un futuro más próspero y sostenible para todos. Sí, salió qué bonito las actividades pues, de acá del gran festival Unuraimi. Estamos aquí ya llegando a la parte final, ya con los amigos, con los vecinos. Estamos ya alistándonos para ya pues dirigirnos a la población de este bonito día que hoy día hemos disfrutado aquí en esta bonita fortaleza. Yo soy de Chicago, pero...